Hola cinefanáticos, mi nombre es Alejandro Solanz. El universo de Cars ahora llega con una serie que relatará las aventuras de Rayo McQueen y Mate, dos mejores amigos en la carretera. Veremos también varios personajes del universo Cars y una que otra referencia. Por eso hoy, te presento el resumen con spoilers de Cars, Aventuras en el Camino, la serie, la primera temporada. Esta serie empieza con los ya típicos entrenamientos de Rayo McQueen a las afueras de Radiator Springs, cuando llega a su amigo Mate y le dice que se irá a la boda de su hermana. Todos quedan en el pueblo como ¿what? ¿Mate tiene una hermana? Al principio Mate iba a ir solo, pero luego Rayo McQueen se ofrece a acompañarlo, incluso dice que llevarán a Mac para que vayan muy cómodos en el viaje. Mate dice que no, que eso no es un viaje de verdad. Debemos hacerlo nosotros mismos por las carreteras, haciendo amigos como antes. Rayo dice, ay, ¿en qué me he metido? Sally le dice que viaje por el país con su mejor amigo. Rayo dice, quiero a Mate, pero es que es mucho Mate. El caso es que nuestro par de amigos se irán a cruzar Estados Unidos de lado a lado. En el camino, McQueen le pregunta a Mate por qué nunca ha hablado de su hermana. Él dice que no habla mucho con ella hasta que aparece como un desastre natural. También hace parecer como si le tuviera miedo al creer que ella se va a enterar de que dijo que era un desastre natural. Mate dice que no le tiene miedo a nada, pero de repente se cruzan con un parque jurásico. A McQueen le parece buena idea entrar, pero a Mate no. McQueen dice, hey, escogiste las tres atracciones anteriores, ¿lo recuerdas? El laberinto de llantas, la tuerca más grande del mundo y Carhenge, donde destruyeron casi todo. O todo. Resulta que McQueen es un experto en dinosaurios porque se la pasaba viendo documentales en el tráiler y le explica a Mate varias de las cosas que sabe. En el lugar se encuentran una guía que estaba dando un recorrido y McQueen le hace una pregunta, pero con tanta terminología y palabras complicadas, Mate se empieza a dormir. Sueña con que él está en la época de los dinosaurios, donde explota un volcán y hay varios dinosaurios. Mate es uno de ellos, tanto así que está hecho de piedra y madera. McQueen también. Rayo ve a un super depredador y solo a él se le ocurre quererlo verlo más de cerca. El tiranosaurio lo ve y lo atrapa entre sus dientes y Mate, al querer salvar a su mejor amigo, le tira el gancho pero falla y golpea al dinosaurio que ahora va contra los dos. Pero afortunadamente llega otro dinosaurio más grande y salva el día, un Spinomaniabela Rex. Pero las cosas se complican un poco. Obviamente todo esto era un sueño de Mate, quien despierta sin más y se van de ahí. Pero a la salida golpea una de las esculturas y Mate sale corriendo creyendo que un dinosaurio real lo va a comer. Volviendo a la carretera, está haciendo un hermoso día, pero Mate dice que irá a llover. McQueen no le cree, pero en menos de nada está cayendo una gran tormenta que hace que nuestros amigos deban refugiarse en un hotel. Pero llegan a uno muy tenebroso. En la entrada hay un hombre, bueno, un carro, que les da la bienvenida. El tipo tiene una voz gruesa que retumba en el lugar vacío, dándole mucho miedo a Mate. Al llegar a la habitación, las luces parpadean y Mate escucha ruidos. McQueen dice que dormirá como un bebé, pues él no tiene miedo. Pero las cosas pasan totalmente al contrario. Mate se queda dormido y McQueen no puede dormir de lo aterrado que está, pues ve como los árboles tienen garras y que con el viento arañan el vidrio de la ventana. Escucha pasos y murmullos del piso de arriba y de un momento a otro, fuera del cuarto hay voces que llaman a McQueen y él sale a ver quién dice su nombre. En el pasillo de las fotos salen unos carros fantasmas que siguen a McQueen, quien sigue escuchando voces y sube hasta lo alto del hotel donde ve una puerta pintada con la palabra carrera, pero no le da tanto miedo. Escucha risas y va tras ellas. Se encuentra con dos gemelas como en el resplandor y se asusta. Al intentar salir corriendo, bueno, es un espacio cerrado, necesita más tiempo para dar reversa. El caso, sigue huyendo cuando de pronto se encuentra con un ascensor. Al abrirlo, sale de él un montón de anticongelante de auto que se desborda, haciendo que nuestro protagonista huya de ahí despavorido. En medio de su vida, escucha una fiesta y al abrir la puerta nota que es una fiesta de fantasmas. Ellos muy amablemente lo invitan a celebrar, bailar y unirse a la fiesta, pero McQueen está confundido y sale de ahí. Sale,
solo para encontrarse con un fantasma no tan amigable que lo persigue a gran velocidad con llamas verdes que se desprenden de su carrocería. El auto logra alcanzar a McQueen, quien corre a gran velocidad hacia la salida huyendo de él. Luego se encuentra afuera del hotel en la noche nublada y fría, más específicamente en un cementerio donde todo se vuelve confuso y McQueen recuerda todo lo terrorífico que pasó. Luego regresa a su cuarto a dormir, pero apenas cierra los ojos, resulta que ya ha amanecido. Mate dice que el hotel es de los mejores y que volverán a quedarse ahí. McQueen dice, no, nunca más volveré a este sitio. McQueen, de todas formas, cree que todo fue producto de su imaginación, pero al salir nos damos cuenta que quien lo recibió en el lugar es un fantasma, el fundador del hotel, quien murió hace mucho tiempo. Siguiendo con su recorrido, están en un lugar nevado pero desierto completamente y se les ocurre organizar una carrera entre los dos. El caso es que nadie gana. Tal vez McQueen no dio todo de sí, pues competía contra su amigo. A lo lejos escuchan lo que parece ser un avión, pero no, es otro auto a gran velocidad. Resulta que están en una zona de carreras de autos de gran velocidad y no son cualquier tipo de autos. Tienen motores de avión, cosa que pone muy contento a McQueen. Tan contento que cuando menos se da cuenta, su mejor amigo se ha apuntado a la carrera luego de que otro auto quedara vuelto pedazos. Para poder correr, le hacen algunos ajustes a Mate. Le ponen dos propulsores de avión y McQueen no está muy convencido de eso, pero Mate arranca con su amigo atrás. Mate es súper rápido y dice una de las frases de McQueen. Dice que es veloz, alcanza velocidades de más de 1000 km/h e incluso rompe la barrera del sonido. Pero por su avaricia, Mate supera la velocidad indicada y toda su nueva carrocería se empieza a despedazar y Mate tiene un accidente. Despierta flotando al frente de un auto con alas, lo que nos hace creer que Mate murió. Obviamente no lo ha hecho, pues es el protagonista y faltan 6 capítulos, pero sigamos el juego de Pixar. Él se encuentra con el demonio de la velocidad, que le pregunta por qué hizo eso. Mate dice que solo quería ser más veloz, y nos damos cuenta de que en realidad no se ha accidentado aún. Pero el demonio de la velocidad le dice que lo siente, pero que ya murió. Mate dice, hagamos algo, dejémoslo a las damas, juguemos y si yo gano, vuelvo y si pierdo me llevas contigo. El demonio dice que no funciona así y que no puede volver a su cuerpo. Mate la distrae y aprovecha la oportunidad para entrar de nuevo en su cuerpo. Y así es como Mate logra salvarse del accidente y quedar en una sola pieza, solo que sin su carrocería súper rápida. Al llegar a los pits, le dicen a Mate que rompió todos los récords y todos quieren trabajar con él, mejor dicho, que Mate corra para ellos. Pero los dos amigos salen corriendo de ahí hacia la carretera para seguir su camino. Luego, Rayo quiere pasar tiempo de calidad con su amigo, pero Mate tiene otros planes y se hace amigo de unos carros de la zona. Cosa que no le gusta a McQueen, pues él quería estar solo con su amigo y no con estos tipos tan aburridos. Con el paso del tiempo resulta que no son tan aburridos, resulta que son investigadores en busca del chupacabras y pie grande. McQueen obviamente no cree en nada de eso, pero Mate le dice que él se comprometió a que los dos les iban a ayudar a cazar a pie grande. Ellos van por el bosque investigando, pero McQueen se queda atrás, y ya saben qué pasa cuando alguien se queda atrás. Nuestro protagonista es atacado por pie grande, quien lo persigue por el bosque, aunque él pierde sus luces y pie grande se pone frente a él. Rayo McQueen logra salir de ahí y correr a gran velocidad, pero termina chocándose contra un tronco. Despierta amarrado del techo, mientras pie grande baila. Luego nota que McQueen está despierto y él se da cuenta que no es pie grande ni nada así por el estilo, que no es un monstruo. Bueno, es una monster truck, pero no pie grande. Ella habla que hace tiempo era una monster truck, pero que la gente solo esperaba que ella aplastara autos y a ella no le gustaba ese tipo de actuación. El caso, ella no dejará bajar a nuestro protagonista porque hace parte de una banda que la persigue a ella y no la deja en paz. En ese momento llega Mate, quien tiene el mismo destino de su amigo y resulta atado del techo. Ella dice que los deja bajar si y solo si hacen que los otros cazadores se vayan de esa montaña. Para que eso suceda, deben darles un susto de los buenos. Es así como los tres montan todo para que los cazadores crean que están siendo raptados por alienígenas que no vienen en son de paz y que le vacían el alma a Mate.
que hay otro alien con tentáculos que se los va a comer y eso hace que ellos se vayan corriendo de ahí. Mate dice que los cazadores no han intentado ni siquiera por un segundo salvarlo y que de egoístas pues se fueron de ahí sin él. Al amanecer la Monster Truck les agradece y se une a ellos en la carretera bailando y bueno, todas esas charadas. Creí que se unía solo en el final del capítulo y que luego no la volveríamos a ver, pero me equivoqué. A nuestra musgosa Monster Truck le hace falta un baño y entra a un lavacoches y Mate también aprovecha para darse una ducha. Resulta que la Monster Truck debajo de ese musgo escondía una buena carrocería y Mate pues... queda siendo Mate. En el camino se encuentran con un gran circo, pero McQueen tiene mucho temor a los circos porque en los circos hay payasos. Ya nos dimos cuenta de que McQueen es todo un cobarde. El tipo en serio le teme demasiado a los payasos. El caso es que la función está por empezar, así que se las voy a dejar por acá. En medio de la presentación y cuando McQueen ya se quiere ir para no ver más payasos, piden que uno del público vaya al escenario. A Mate no se le ocurre otra grandiosa idea que enviar a su amigo, pero en realidad los del circo quieren a la Monster Truck. Ella va al escenario a hacer lo que mejor sabe hacer y lo que dijo que nunca volvería a hacer. Y cuando creíamos que iba a aplastar a un payaso, no lo hace y baila por todo el escenario. A McQueen le pareció un gran show y ella dice que se va a quedar en el circo, pues se siente muy bien ahí. El caso es que Rayo sigue teniendo pavor por los payasos y ellos seguirán su camino mientras la Monster Truck se quedará haciendo shows en el circo. Pero la volveremos a ver luego. En el camino, Mate ve a un camión y él le dice que quiere ser un camión de verdad. Su amigo McQueen le dice, mira, tú eres un camión de verdad, tienes tus lucecitas arriba y un gancho. Luego llegan a una gasolinera donde hay un montón de camiones. McQueen debe entrar a comprar unas cosas y Mate queda afuera. De la nada, los camiones empiezan a hacer un número musical sobre sus aventuras y lo que significa ser un camión cruzando todo el país, de lado a lado. Y Mate está encantado. No les puedo dejar el número musical porque pues ya saben, bloquean el video, pero el caso es que si Mate quería ser un camión, ahora quiere serlo mucho más. En medio del número musical, Disney hace una referencia a Disney. Esta escena es literal copia de la película de Dumbo. El caso es que casi todo el episodio es el número musical y Mate logra integrarse bien con sus nuevos amigos, los camiones. McQueen sale del supermercado y resulta que no compró nada. La boda de la hermana de Mate se acerca y nuestros amigos están llegando a su destino. En el camino, McQueen le pregunta a Mate si no dará un discurso en la boda y Mate dice que no porque pues él se pone muy nervioso al dar discursos. Los chicos se encuentran con el rodaje de una película. Un asistente de producción reconoce a Rayo McQueen y quiere darle un papel en la película. Le dan una escena pequeña en la que él debe ser el policía en medio de una invasión de cerebros gigantes y en la que solo debe decir "a mí no me mires". En la primera toma, él no dice la frase bien. Y luego de 37 largas tomas, por fin dice la frase bien, pero su reacción no termina de convencer a la directora. Y después de muchos intentos, aún no tiene la toma perfecta. En medio del descanso, ven a Mate siendo Mate y le dan un papel, con la ventaja de que Mate es mejor para la directora. Según ella es mejor actor, e incluso lo deja improvisar varias líneas del guión. Le dan otro papel a Mate y la película de terror se empieza a volver cómica con los apuntes de Mate en sus diferentes papeles. Pero McQueen no se siente bien, pues con él si no fue algo natural y le dieron un papel pequeño en el que ha tenido varios errores. A Mate incluso le dan el papel del presidente y le dicen que puede improvisar todo lo que quiera. Luego, en la noche, en el hotel, Rayo se siente mal por no ser buen actor. Su amigo le dice, ay men, eres bueno en todo, deja algo para los demás. Al otro día, vuelven a set, pero todo está diferente. Resulta que ahora, la película de terror resultará siendo un musical, protagonizado por nada más y por nada menos que la Monster Truck,
a quien vieron en la carretera y la llevaron a protagonizar. El caso es que nuestros amigos ya no serán actores de esta película y siguen su camino. Cuando iban en la noche, ven un campamento a lo lejos, pero son encontrados por una banda de moteros punk. Que no son tan moteros, pues porque son carros, en fin. Los llevan al campamento donde aparece la líder de la tribu y les da dos opciones: llevarlos dentro del desierto para ser comidos por los carroñeros o ir al cono del trueno y probar su valentía. Ellos deciden probar su valentía. Así, son llevados al cono del trueno, donde son encerrados y obligados a entrar y sobrevivir a las distintas trampas que hay en el cono. El caso es que todos se van cuando ven una nube de polvo acercándose y la tribu irá por la lucha. Nuestros amigos creen que es su oportunidad de huir, pero son atrapados antes de escapar y obligados a ir al frente para la lucha en una escena muy a lo Mad Max Fury Road. Pero ¿de dónde salió esta tribu? Resulta que hace mucho tiempo varios autos se fueron a buscar iluminación al desierto, pero de esa comunidad se formaron dos facciones: nuevos autos contra viejos autos, y pelean de vez en cuando, pero no saben en realidad por qué están luchando. Entonces McQueen tiene una idea: mientras los demás autos van a una lucha segura contra los nuevos autos, nuestros amigos llaman su atención y McQueen da un discurso para que no peleen más y que recuerden que alguna vez fueron amigos. Pero a uno de ellos se le escapa una bola de púas y empieza la pelea. Nuestros amigos solo quieren salir de ahí e ir a la autopista para seguir su camino. Nuestros punquetos amigos llevaron a un auto que quería salir de ahí. Luego, en la gasolinera, ven cómo las dos facciones de autos se han vuelto amigos. La meta de nuestros amigos se acerca y Mate empieza a tener fallos en la culata, pues se pone nervioso al pensar en su hermana, pues él dice que cuando está con ella pasan cosas muy raras. McQueen dice que no debe ser tan malo, pero pronto llegan a una gran mansión, pues resulta que Mate es algo así como de la realeza. ¿Quién lo iba a creer? En el lugar se encuentran a Cruz, de Cars 3, ¿la recuerdan? Ella está ahí por su primo, quien se casará con la hermana de Mate, lo que los convierte casi en familia. La boda empieza y vemos a la hermana de Mate, que no se parece nada a él. El caso es que como hermanos empiezan a pelear como perros y gatos y Mate empieza a estresarse, pues ella dice que es mejor que él. Deciden definirlo en una carrera, interrumpen la boda para que ellos corran y saber quién es el mejor. Ella gana la carrera, pero Mate quiere una revancha en dibujos donde su hermana también le termina ganando. Mate pierde en cada desafío y propone otro y otro y otro, pero su hermana le gana en todos, excepto en el de beber, deletrear, golparse y otros. Bueno, el caso es que siguen luchando hasta que completan 100 desafíos, de los cuales ella ganó 51. De igual forma, siguen discutiendo, pero Cruz se ofrece a hacer terapia de familia, pues resulta que se volvió terapeuta en el descanso de las carreras, para acabar con todo. Y así es como ellos terminan reconciliándose. Pero han perdido tanto tiempo, quien iba a casar a la hermana de Mate se fue, pero Cruz resulta que también puede casar gente y los termina casando. Luego, en la celebración, Mate da un emotivo discurso sobre su hermana, en el que también incluye a su mejor amigo y todas las aventuras que han vivido a lo largo de esta serie. Termina la boda y casados los dos, nuestros amigos volverán a tomar carretera y a vivir más aventuras, capaz en una segunda temporada, si la hay. Y si la hay, estará aquí en este canal. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.